El último fallo fue en agosto del 2012, donde la justicia le da la razón a una familia, a la familia Fernández Monsalvo, y dice que está prohibido las fumigaciones a menos de 1000 metros. Esto nunca se cumplió. La intendente Medici de Alberti es quien otorga permisos especiales. Casualmente, a quien le otorga los permisos especiales es un referente importante de esta patria sojera, ¿no? Porque no es más ni nada menos que el representante de Monsanto en Alberti, el Vasco Veraza, propietario de una empresa que vende agroquímicos, que vende fertilizantes, que incumple con la ley de silos, ya que su planta de silo también está en la planta urbana. Si tenemos que hablar de avaricia y de malezas, tenemos que hablar de esta gente que está tratando de destruir todo con tal de tener un pesito más, que seguramente lo van a gastar en oncólogos, que no tienen la posibilidad de darse cuenta que el agua está contaminada, que el aire está contaminado, que el suelo está siendo un canal obligado de muchísimos millones de fertilizantes, de agrotóxicos, que van percolando y que después se lo van a tomar. Este es nuestro reclamo. Nuestro reclamo es, señores, ustedes tienen el poder económico, nosotros tenemos la razón. Señores, ustedes tienen amigos políticos, nosotros nos estamos haciendo amigos de nuestros vecinos y estamos reclamando. Señores, ustedes son unos garcas, nosotros hacemos esta patriada y esperemos que sea contagiosa por otros pueblos. Nuestro mayor tesoro es el que tenemos ganas de cambiar el modelo por un modelo de agroecología con gente laburando en las chacras. Cuando nosotros nos oponemos a los transgénicos y a las fumigaciones, no es que seamos un grupo de pelotudos que no le gusta el veneno. Somos un grupo de personas muy grande en la República Argentina y en toda Latinoamérica que buscamos que nuestras tierras sean más productivas y que podamos hablar de producción y de soberanía alimentaria. Que de eso no se habla hace mucho tiempo, ¿no? Se habla de commodities, de maldita soja transgénica y de soberanía alimentaria, nada. Me vuelve loco pensar dentro de 10 años cómo van a nacer los chicos que viven en zonas lindantes a esta republiqueta sojera, ¿no? Ya ver a mi sobrina con una mala formación me pone muy mal y me preocupa porque no sé lo que va a venir dentro de 15 o 20 años. No sé cómo van a nacer los chicos. Ya están naciendo algunos sapos con 5 patas, con 3 ojos, pero qué triste sería, ¿no? Que tengamos que ver esta nueva generación de mutantes. Hoy tenemos que estar en contra de las semillas modificadas genéticamente porque vamos a tener seres humanos modificados genéticamente, pero sin que uno lo pueda aceptar. Yo no quiero tener nietos modificados genéticamente. Yo quiero que mi ADN siga siendo el mismo, que no me lo modifiquen las empresas. Y por eso voy a seguir luchando. Y el seguir luchando quiere decir que mientras tenga vida voy a estar enfrentado con estas multinacionales.
invito a todas las organizaciones sociales del país a que estén alerta, porque estamos en emergencia sanitaria, porque se están muriendo los chicos, porque se están muriendo los viejos, porque nos estamos enfermando nosotros. Nosotros tenemos que participar activamente en la política de nuestro país. Y esto es una forma de trabajar. Hacerle una campa enfrente de ese palacio es estar actuando en política. Quizás no en forma partidaria, pero esto es una acción política y concreta. Los invito a todos, a que se acerquen, a que charlemos y a que digan, bueno, yo también quiero ponerle el pecho. Porque hay gente que viene y hay otra que no se animó. ¿Por qué no se animan?